el nacimiento del formato del podcast, que es un formato menos pegado a un contenido musical o menos pegado a unas estructuras rígidas, mucho más libre, mucho más con capacidad de evolución, va a llevarnos hasta el nivel de integración de comunidad, de creación de comunidad, de comunicación de comunidad, que creo que donde está el potencial. La música es un vehículo que nos ha ayudado a todos a conectar con independencia de dónde viene la gente. Yo mismo escucho funk de vez en cuando, mi prometida es brasileira, nací en Barcelona. Estamos preparando algo muy bueno con Conzilla, una persona que ha entendido a la perfección el lenguaje de esas comunidades, que ha entendido la estética visual, la estética musical, y que con toda seguridad va a entender con la estética de los mensajes en el podcast. Conzilla va a ser el primer paso de muchos para Spotify en hablar directamente a estas comunidades, y espero para que Spotify pueda formar parte de estas comunidades. Hemos venido trabajando en identificar los líderes dentro de esas favelas, los creadores de opinión, la gente que es escuchada dentro de esas comunidades. Estamos en ese proceso. En los próximos meses vas a empezar a ver partnerships, ayudas de Spotify a esas gestores de opinión y de identidad entre esas comunidades, para que ellos mismos desarrollen no solo el tono o la forma o la estética, sino el mensaje, el tiempo y la necesidad de esos mensajes. Fui incentivada por una amiga, no sé si ella está aquí, a Ira Croft, do Ponto G, ¿por qué você não faz o seu? Y en aquel momento aquilo até me chocó, porque pareció para mí como si fuese prohibido yo hacer podcast. ¿Cómo así yo hacer? Yo mismo me levanto cada mañana con un podcast en catalán que me habla de las noticias de Cataluña. Entonces, para mí es fundamental, fundamental que sea la propia comunidad que genere sus propios contenidos, porque son ellos mismos los que tienen la necesidad de hablar y la necesidad de escuchar a aquellos que quieren hablar. Entonces, espera con toda seguridad en los próximos meses partnerships claves con estos líderes de comunicación, de traslado de opinión dentro de esas comunidades, y ayuda por parte de Spotify al desarrollo de esas comunidades o del podcast dentro de esas comunidades.